Hola, yo soy Angie y el día de hoy tengo a una invitada especial, mi prima y mejor amiga, Yuli. Hola, yo soy Yuli. El día de hoy les tenemos un video bastante divertido porque vamos a estar probando dulces mexicanos. Los tenemos todos acá en estas bolsitas porque nos parece un poco divertido que vayamos escogiendo y ahí vamos probando. Bueno, vamos a empezar. Tú primero. Ese es marimbas. Es un caramelo de sabor cereza, cubierta con dulce ácido. A ver, tú, a ver, yo pruebo primero. Pica. O sea, es bien ácido y para mi gusto pica bastante. Es como pegajosito, no sé. Como una gomita, algo así. Que dice que es de guayaba, diga. Uy. Comí bastante. Uy, al principio es como que rico, pero luego ya empieza a picar. Pica demasiado, ajá. O sea, es como un dulce ácido rico. Ay, pero picardísimo. Y tiene una bola dura adentro, parece. Pero no la voy a partir. Sí. Está bastante fuerte. O sea, es que a mí lo personal no me gusta mucho el picante. No, yo tampoco soy picante. Sí, yo tampoco. Y adentro tiene como una bolita. Retémosle que muerda. Retémosle que muerda. Bueno, voy a intentar morder y si está suave, pues lo parto. Si no, pues no. Ay, está duro, es un caramelo. Ah, entonces eso nomás se chupa. Es como un chupete, literal. Sí, porque bien, está como caramelado. ¿Cuánto le damos del 1 al 10? Cuatro. Ay, no sé, es que es la primera vez que pruebo, entonces está rico, ¿para qué está rico? El picante no es muy fuerte, así que sí le doy un 8. Sí, porque no está feo. Sí, igual. O sea, al principio es rico, pero ya al final como que sí se vuelve. Para alguien que le gusta el picante, creo que es súper bueno. Igual el picante está a pasar. Ahora otro. El siguiente. Bueno, ese es un chupete igual. Se llama Tuxi y dice que es de sandía. Rico de sandía. No puedo leer más. Veo que el palito es como de... Está todo sellado. Ay, es verdad. Y es de otro material porque no es de plástico. A ver, no. Pero bueno, no me dice nada más de descripción. Por cierto, Angie ya se fue a tomar todo un vaso lleno de agua. No aguanta el voltar. Bueno, ya lo está abriendo. Puta, ya sin saber cómo abrir un chupete. Quería leer qué más decía aquí, pero es que no solo dice el nombre. Ah, ya lo abrí más. Hola. Infiltrado. Caramelo macizo. Sandía con chile y goma de mascar. Ay, ¿por qué todo con chile? Todo es picante. No huele a nada. Y se ven que el palito es como suavecito. Wow, está súper rico porque se siente de una la sandía. Bebé, mejor abre otro porque si hay más. Cojo otro, pero al azar, un chupete. Mierda, cogí el hot. Hueputa, no pica tanto este. No miedo, bro. Pero quisiera llegar al chicle. Hueputa. Creo que si lo muerdo, ahí voy a sentir que pica. O sea, pero tiene el mismo color. Sí me queda un poquito de picante en la boca. O sea, sabe súper rico. Pero de verdad que está rico. ¿Sabe a sandía? No sabe a sandía, pero no pica. O sea, pica pero suavito. Sí, pica bien suave. Pero está rico. Está súper rico. Me gusta. Está bien rico, de verdad, 10. ¿Y tú? 10. Ahorita, la verdad, sí ya me comenzó a picar la lengua. A mí también. Entre más los chupes, creo que más te va a picar. Sí. Bueno, vámonos con algo más divertido, entonces. Ta-ta-ta-ta. Cabe recalcar que alguien ya lo había abierto antes. ¿Alguien? Pero tenemos igual para probar. Está bien, Yumacán. Son chips, dice fuego. Papas fritas, sabor a chile y limón ardiente. Cabe recalcar. Exceso de calorías, exceso de sodio. Tal. O sea, gin. Bye. Que me guarden los taquis. Guarden una funda de taquis. Ya, ¿cuánto cuesta? Te pago el doble. No, ya nos comimos. Qué verga, no. Quiero probar eso. Hola, amigo de YouTube. Hola. Ya, bueno. Ahora sí la degustación. Dale.
Al mismo tiempo, ¿ya? Esto sí me da miedo, la verdad. Uy, no, miren solo el color, está potente. Si los Doritos no más picantes, les tengo respeto. Eso yo iba a decir. Y tres. Sabe como un Dorito. Sabe puro limón. Como un Dorito. Y está bien picante. Mm. El tuyo tenía más picante que el mío, creo. Wow, sí pica. Sí está picante. No me gusta mucho el limón, pero está súper rico. No me podría comer una funda de esto. Pero podía probar unos dos que tres, pero no me lo podría comer todito. O sea, a mí la personal de vuelta me encantó el limón. Me gustan las cosas con limón. Pero hoy nomás de probar. Hasta ahí. Está demasiado picante. Pero sí está súper rico. Yo le doy un 9 porque no soy tan fan del limón. Yo sí le doy, bueno, 9.50 porque está muy picante. Está pero sí me gustó. Picante. Está rico. Es como tipo un Dorito, el Dorito que es con limón. Pero está bueno. Ya. Bueno y potente. Bueno, ahora me toca elegir a mí. Este se llama Pelón. Pelo rico. Pelón, pelo rico. Creo que pelón le dicen a los que no tienen cabello, ¿verdad? Aquí pelón es los que tienen mucho cabello. Dice Hop Intense. Esto se parece al Doctor Loco de aquí de Ecuador. Sí, porque tiene huequitos. A ver, pruébalo. ¿Ya probaste tú? No probé casi nada, literal. Y la boca la siento bien caliente porque ya hemos probado puro cosas picantes. Está riquísimo. ¿Sabe al otro dulce? Deja ver de qué es. Ah, también es de tamarindo. Este supongo que tenemos que aplastarlo. Sí. Oigan, aquí en Ecuador no se come mucho picante. No, para nada. Aquí es una decisión. En cambio ya creo que todo es con picante. Uy, está bien rico. Súper rico, me encantó. Ni siquiera pica tanto. Esto me da más sensación de que lo voy a comprar saliendo del colegio o de la escuela. No sé por qué. Y como que estar come. Sí. Está súper bueno, me encantó. Sí, está rico. Este también le doy un 10. Yo sí le doy un 10. Y siento que te da un picante ligerito, pero ya después de mucho tiempo. Porque hay que recalcar que ya tenemos picante ahorita en la boca. Es verdad. Pero está súper rico. Me gusta. Buenísimo. ¿Elige? Tenemos poquito. No tenemos mucho dulce. Sí, no tenemos muchos dulces, pero ya, pues, algo es algo. ¡Tarán! Esto es algo que también me llama la atención, que se llama de la rosa. Aquí una rosita. Parece como un... ¿Cómo se llama los dulces de Manabí? Hay un dulce blanco, sí, pero es que no me acuerdo cómo se llama, sí. Y dice que es de aguacate. Bueno, yo sí voy a proceder a tomar agua porque me ardió la boquita. Y es así bien, o sea, como que blando, porque miren, vino un poquito frisadito. Es bien blando, literal. Pero no me dice más descripción, creo que en estas letras pequeñas. Ya nada, igual probémoslo. A ver a qué sabe. Ah, se desvanece bastante. No sé cómo decirle esa textura. A ver, es rara. Ah, pero creo que esto no pica para nada. De hecho, parece que fuera como leche. Es bien dulce. No me gusta. No le gustan los dulces. Literal, parece que fuera como que maní. No sé, me da la sensación como de maní. No, o sea, parece aguacate tostado. Hay unos dulces acá que son de maní también. Que son blancos y terminan con maní triturado adentro. Literalmente eso me sabe. 4 le pongo, no me gustó. A mí me gustó porque ligeramente me da un sabor a maní, pero está muy dulce. Sí, pero nos quitó el picante de la boca. Sí, así que yo le voy a dar un 8. Sí está rico, la verdad, pero en este punto de mi vida ya no soy tan adicta al azúcar. Pulmarindo, voy a abrir. Ay, ¿cómo abro esto? Soy un fail. Es que tengo estas uñas, aquí toca meterle diente de ley. Yo ya no tengo nada de uñas. Uy. Literal se parece como una pastita y es de color del tamarindo. Está bien rico. Oigan, de verdad que a mí me gusta el tamarindo. A mí también me encanta. Ay, el jugo es delicioso. Espera que lo vean un poco más. Está riquísimo. Literal se parece al otro. Igual, de hecho casi todos los dulces tienen mucha similitud. Es porque todos los que hemos probado son de tamarindo. Pero sí pica, pero no pica mucho. O sea, está bueno, me encantó. Ah, y es de la misma marca, de la rosa. Ah, o sea, de la rosa es una marca. Pensé que era el producto. Salado y enchilado, dice. Está bueno, la verdad. Sí, está riquísimo. Ah, los podemos tallar en Instagram. Tienen Instagram. Está rico. Le doy un 10. Sí, yo también. Creo que también me da la sensación de comerlo así en la escuela o en el cole. Bueno, y por último, ¡tarán! El más famoso.
Y porque nos llamó mi primo. Taqui, sabor intenso al siguiente nivel. Exceso de calorías, exceso de sodio. Todo exceso de calorías. Frituras de maíz, sabor a chile y limón. Ahí tienen una imagen de referencia. Los más pedidos. A ver, igual coge uno para probar. Listo, ya. Uno, dos, tres. Burquísimo. Pero pica. Está rico, pero pica bastante. Pica hartísimo. Oye, creo que tú tienes más sensibilidad que yo. O sea, sí me pica, pero no me desespero tanto. Sí me pica bastante. La fuerte. Pero está súper rico, de verdad. Me encantó. Yo le doy un 10. Yo igual. No me lo podría comer entero nunca. Probar uno que otro sí, pero... Sí, pero necesito... Ahora sí, el último, porque no se me olvidó. Sí, este sí. Se llama Pellizco. Qué nombre para raro. Y es tamarroca. O sea, literal es de tamarindo. Todo es de tamarindo. Dice natural tamarindo frux, dulce, hecho de sal y de chile. Está bien, está bien. Y bueno, ahí igual nos han dejado un poco, miren. Hoy es como igual así un caramelo. Sabe igual. Está igual al anterior. Está rico. O sea, todos estos dulces pican, es algo obvio. Sí, pero mi estómago ya empezó a arder. Pero tiene un nivel de picante bien bajito, la verdad. Le doy un 10 porque igual es algo que podría comer así bastante. Sí, me encantó esta pizza. Pero bueno, hasta aquí este video. Gracias por haberlo visto. Ya saben, denle like si les gustó. Estuvo bacán hacer esta dinámica, la verdad nunca pensé que lo iba a hacer porque es difícil traer dulces de tan lejos. Gracias a nuestra prima hermosa, un beso. Besos, Dani. Bueno, gracias, Angie, por haberme invitado. Feliz. ¡Chao! Aquí tienen las redes de Yuli para que la vayan a seguir. Por acá las mías. Y bueno, chao. Bye. Bye.